¿Y qué tal va todo por allí? ¿Has hablado ya con algunos de los nuestros en Huelva? No, con todos no. Solamente he hablado con Nino y con un par de sus hombres, que se supone son los que más influencia tienen sobre el resto. ¿Y qué se cuenta? Bueno, pues lo que... Nos temíamos que el ambiente está un poco caldeado aquí en Desguaces Pozo. Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Les has comentado que solo estamos atravesando un pequeño bache y que estamos haciendo todo lo posible para resolverlo cuanto antes. Sí, sí, por supuesto que lo he hecho, pero en fin. Digamos que no están muy convencidos. Pues hay que convencerlos, Víctor. Hay que convencerlos como sea. Sí, lo sé. Lo sé. Mañana he convocado una reunión para tenerlos cara a cara y decirles de frente que dentro de poco todo irá como la seda otra vez. Víctor, necesito que seas muy contundente y que les hables con firmeza, ¿vale? Hay que dejar las cosas bien claras. Necesitamos ganar tiempo hasta que Lily pueda recuperar todo nuestro dinero. Sí, lo sé, Fernando. Tranquilo, confía en mí. A mí lo que me preocupa es lo de Lily, porque como se retrase más, no creo que podamos controlar a esta gente, ¿me entiendes? Tendremos que olvidarnos del negocio del cobre. Pues tenemos que conseguirlo como sea. Víctor, ya te he dicho que les hables con firmeza. Ten muy controlados a estos dos cabecillas y a sus ayudantes y haz lo que tengas que hacer. Pero pon orden allí y deja las cosas bien claras. Tienes mi permiso para hacer todo lo que sea necesario, ¿bien? Sí, descuida. Descuida, yo me encargo. En cuanto acabe aquí, voy para Madrid, ¿vale? Estupendo. Ya vamos hablando. Venga, chao. Chao. Yo no he pedido comida a domicilio ni nada por el estilo. Ve a buscar su ordenador. Está en el despacho. ¿Mi ordenador? ¿Para qué demonios quieres mi ordenador? Ya te he dado todo lo que tengo. Eso no es asunto tuyo. La pistola. Y con cuidado. Tranquilo, hombre, tranquilo. Mira, te la estoy dando con dos dedos. ¿Qué pasa? ¿Que ha llegado ya la hora en la que me vas a llevar a un descampado o una nave perdida por ahí para darme un tiro y quitarme de en medio o qué? No tengas prisa. Nuestra historia no ha hecho más que comenzar. Y ahora viene la parte excitante, te lo aseguro. Dame el ordenador. Cógelo, vámonos. ¡Que me sueltes! ¡Sí! No tengo intención de hacerlo aquí, pero te aseguro que no dudaré en hacerlo. ¿Entendido? Esto no es necesario, puedo ir yo solo. Yo diré lo que es necesario. Vamos. Vamos.